Okay, with apologies for my opening in English again. I'm going to formally open this next workshop on water. I'm going to say two or three things and then hand over to Oscar, who will manage all the speakers and the discussion. And then the final closing of this workshop will be done by Esteban Castro. So I hope that's clear and okay with everybody. First of all, this is, I need to formally say, this workshop is part of the larger conference on shifting narratives about public spending, public services, and public provision. It's a 4-day conference. It's organized and hosted by University College London and University of Greenwich, but in collaboration with other universities around the world. And in Latin America, that is CONICET in Argentina, as represented by Esteban Castro, who has done a great deal towards organizing all these workshops. It's also in partnership with international union organizations, especially PSI, and PSI have also played a great part in organizing these workshops, and indeed, Oscar. Who will be managing the session represents part of that, and in collaboration with social movements. I want to say I have particular pleasure in introducing the opening this workshop for personal reasons, three quite good personal reasons, I think. One is that we have in this workshop, one of the objectives of the conference as a whole, the global conference, is to build and strengthen links between academics, trade unionists, and social movements. And we have in this workshop two people who've been outstanding at doing exactly that over the last 20 years. Esteban Castro, in terms of developing the WaterLat network across Latin America, bringing together exactly those groups and continuing to do so and to strengthen everybody's position as a result. And Pedro Montezuma, who I hope he will talk about what he's done in Mexico, but it's been the most remarkable program of connecting academic power to the power of community organization to a great, very remarkable extent. So they are both outstanding examples of exactly what we're trying to achieve by the conference. And thirdly, on a personal note, I'd just like to say slightly more frivolously and personally, it's a particular pleasure to me that Oscar is chairing this. It makes me feel young again. Because I remember many years ago attending PSI meetings in Central America, which Oscar was managing. And I remember those meetings with great pleasure, Oscar. So thank you very much for that time. Okay, having said all those things, I shall now hand over to you, Oscar, to manage and run the workshop for the next hour and a half. Thanks very much to everybody for participating. Oscar, you're muted. Ahora, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Disculpen, Yes. tenía mi micrófono abierto y probablemente
Alguien me mutió, pero ya está resuelto. Bueno, decía que es un privilegio para mí, como para la Internacional de Servicios Públicos, volverles a encontrar, aunque sea de esta forma virtual, no presencialmente, en ocasión a las circunstancias nefastas de la pandemia en los últimos 2 años. Sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo por impulsar algunos encuentros, algunos diálogos que nos han permitido justamente tratar de enrutar el camino hacia objetivos comunes, tal y cual lo señalaba David Hall. Quisiera presentarme, aunque ya David lo hizo. Yo soy Oscar Rodríguez, soy costarricense, trabajo para la Internacional de Servicios Públicos aproximadamente ya hace, qué sé yo, tal vez unos 27, 28 años. Por eso es que David guarda gratos recuerdos de todo este tiempo de trabajo junto. Así es que, bueno, tenemos una relación bastante estrecha, no solamente con las organizaciones que han co-auspiciado la convocatoria de estos talleres en el marco de la discusión sobre la necesidad de cambiar la narrativa sobre las políticas públicas y el financiamiento de los servicios públicos. Así es que, bueno, un saludo muy especial de parte de nuestra secretaria general, la compañera Rosa Pavanelli, quien se encuentra en este momento disfrutando de un periodo breve de vacaciones, por eso no se encuentra con nosotros, y se me ha dado a mí el privilegio de representar a la ISP, al menos como facilitador de este importante taller que ha sido planificado para esta tarde-noche y para, digamos, mañana o media mañana para algunos otros. Bueno, como bien decía David, el tema se focaliza sobre la cuestión del agua, sobre todos los temas que giran alrededor de la gestión pública del agua, sobre la también recuperación del recurso hídrico y, por otro lado, también cómo desde estas organizaciones sindicales, académicas, comunitarias, sociedad civil, podemos interactuar juntos para preservar desde el medio ambiente el recurso hídrico tan importante y tan apetecido hoy por hoy por las grandes corporaciones multinacionales y el financiamiento que existe para emprender programas que de alguna u otra manera pues allanan el camino hacia la privatización del servicio público de agua y saneamiento. Y en esa perspectiva pues tenemos un abanico temático bastante interesante, pero que en razón de este taller se ha focalizado en 3 o 4 aspectos medulares, tal y cual ustedes conocen conforme a la convocatoria. Entonces, sigo diciendo que es un privilegio estar con ustedes durante estas hora y 30 minutos. Aprovechar para saludar a nuestro querido amigo y compañero ya de bastantes años, el profesor José Esteban Castro, coordinador de la red Waterlat, y así como algunas ya caras conocidas como Damiano, Diego Viola y algunos otros de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, quisiera más o menos explicar las reglas del juego, de cómo vamos a conducirnos en este diálogo, en esta conversación sobre estos diferentes tópicos a los cuales hemos sido convocados por las organizaciones organizadoras de este taller. Como bien dijo David Hall, contamos con un espacio aproximadamente de 1 hora con 30 minutos, lo cual nos limita el tiempo como para poder expresar
una serie de informaciones importantes, así como criterios y perspectivas y percepciones lógicas de cómo desde nuestros propios entornos vemos toda esta problemática de el tema del agua y todo lo que gira alrededor de este interesante tema que tiene muchísimas aristas más allá simplemente del manejo o del control público en manos de empresas del Estado. Sabemos también que el tema del agua tiene que ver también lamentablemente con en este momento algunas tensiones y conflictos de carácter social precisamente por la falta de acceso a la calidad y la calidez de agua limpia tal y como se persigue en el objetivo de desarrollo sostenible número 6 dentro de la agenda 2030. Quiero advertir y pedir una disculpa, no lo hice antes, mi voz está un poco afectada, estoy saliendo del proceso de contagio de la COVID, así es que me estoy recuperando y afortunadamente pues esta sería mi primera actividad después de esta crisis de varios días de reposo que me obligó a tomar la COVID-19. Y en esa perspectiva sobre la actividad, recordar que cada participante, cada panelista, lamentablemente en esta ocasión va a contar tan solo con 15 minutos para poder compartir todo ese bagaje, todo ese cúmulo de información, conocimientos basados en criterios desde una perspectiva política, social, económica y por supuesto también investigativa desde las distintas áreas en donde cada uno de ustedes se desenvuelven o se desempeñan como investigadores, como académicos, como actores políticos, como actores sociales, como actores laborales, en nuestro caso particular con nuestro invitado en representación de la ISP. Y para abrir esta sesión quisiera entonces, además de saludar al profesor Pedro Montezuma, quien va a ser nuestro primer exponente, decir algunas de las poquísimas calidades que tiene el profesor Montezuma, quien casi todos conocemos personalmente o por referencia. El profesor Pedro Montezuma es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, un personaje muy conocido en muchos ámbitos, en muchos territorios de la acción política y social e investigativa y también académica en México a través de distintas campañas que conjuntamente con otros actores sociales, políticos y económicos se han impulsado como parte de la reforma del agua en la República Mexicana. Entonces, el profesor Montezuma trabaja para la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 1980. Su principal interés, como ustedes saben, son articular los proyectos relacionados con los temas comunitarios desde la óptica de la universidad, centrándose fundamentalmente en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Desde el 2005, el profesor Montezuma fundó el Centro para la Sustentabilidad, que es denominada INCALI Ixahuicopa, disculpen la pronunciación, conocido como CENTLI, de la UAM en la Sierra Nevada. Ha publicado varios libros y una amplia gama de artículos con temáticas históricas, sociológicas, económicas y ambientales. Actualmente es integrante de la Coordinadora
nacional del agua para todas y todos, denominado Agua para la Vida, y coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México. El profesor Montezuma es investigador, como lo dijimos antes, desde el año 1980, y centra su trabajo en forma articulada, no solamente en su rol destacado como académico investigador, sino también como un importante actor social altamente reconocido por movimientos sociales importantes que luchan por la preservación del recurso hídrico y por la recuperación de los territorios que han sido despojados para la implementación de megaproyectos de extracción minera como de la agroindustria en la República Mexicana. Profesor, tiene usted la palabra a partir de este momento. Le recuerdo, contamos con entre 10 y 15 minutos. Usted termina, luego haremos la invitación a los siguientes panelistas. Cerrado este ciclo de panelistas, pues abrimos un espacio de 30 minutos para complementar, para escuchar algunos comentarios o preguntas puntuales que quienes nos están siguiendo en esta actividad tengan curiosidad de preguntar o de profundizar o de saber un poco más. Así es que tiene usted la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Es para mí un enorme placer estar con ustedes, con Esteban Castro, David Hall, y para subrayar la importancia del tema agua en las luchas de nuestros países, celebrar la victoria de Sakoto en Tsunami Tokio, precisamente con este gran tema de la agua. Voy a empezar por el final, no sea que me caiga la guillotina en el minuto 15, para decir que en México existe hoy una nueva fuerza social muy vigorosa que lucha en torno al agua, en donde juega un papel muy destacado la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, en un momento en que no solamente ha habido un despliegue inusitado histórico de movilización social, atestiguado por Pedro Arrojo muy recientemente, sino que también lo que nosotros llamamos la hidrocracia o los aguatenientes son un bloque sólido que ha impregnado el bloque en el poder y que ha saturado los espacios legislativos, judiciales, del Ejecutivo. Y en México, en este proceso de transición que empezó en 2018 con 30 millones de votos a favor de un cambio, estamos estancados. En el tema del agua particularmente hay el peligro de una regresión, lamentablemente. Y en estas próximas semanas y meses, de aquí a fin de año, el movimiento va a dar un empujón, tiene propuestas sólidas para poder continuar con el proceso transformativo. Pero estamos ante una ofensiva del extractivismo muy fuerte que pedimos pongan mucha atención. Voy a compartir pantalla para mostrar con una serie de imágenes sobre todo y algunos telegramas cómo está la cosa en nuestro país. En primer lugar, bueno, hay que destacar que la lucha que se está dando nosotros la percibimos en un momento de crisis civilizatoria como una lucha de cambio de paradigma para la gestión del agua. Este cambio de paradigma lo vamos a comentar muy, muy brevemente para después también comentar rapidísimo el paradigma dominante, la resiliencia comunitaria y el proceso de la Ley General de Aguas y la construcción de sujetos sociales de la sustentabilidad. Estos paradigmas, bueno, es el paradigma de gestión de ciclos vitales versus el paradigma de extracción desecho. Tenemos una cultura en México profunda
nuestros conceptos más hondos están asociados a una gestión no solamente del ciclo de lluvia, sino de aguas subterráneas. Aquí tenemos uno de los conceptos torales de nuestra cultura, Tezcatlipoca, y si vemos en la parte inferior, su pie izquierdo está sobre un cerro con agua, ollas de agua, acuíferos subterráneos. En nuestra visión, el agua no tenía una lógica de arriba abajo, como en la visión judeocristiana, sino de abajo hacia arriba. Tenemos una dualidad rectora, Tlaloc Chalchitlicue, una es la dimensión vertical, desde la profundidad, la evotranspiración, las nubes, la condensación, y la otra es la dinámica horizontal y los manantiales, hilos de agua, arroyos, ríos, hasta llegar al mar. Lo menciono esto porque hay civilizaciones en nuestro país, en el altiplano, que han tenido un manejo no solamente de cuenca, sino también al interior de las ciudades, muy cuidadoso, y esto fue destruido con la invasión española que comenzó en 1519 en nuestro país y en donde con propósitos militares y de sujeción se fue destruyendo estas prácticas. Sin embargo, sobreviven. Vamos a ver cómo en México tenemos miles de sistemas comunitarios, vestigios, algunos todavía en usos que datan de 10.000 años. El paradigma extractivo, ustedes lo conocen, implicado la sobreexplotación de los acuíferos, ahora pozos a 2.500 metros de profundidad que están generando hundimientos regionales que afectan a los hogares. Y junto con esta extracción viene un desecho brutal en la Ciudad de México, 800 millones de metros cúbicos de agua, mezclando agua de lluvia con aguas residuales a través de un megaproyecto llamado Túnel Emisor Oriente, que es el elefante en la cocina. Voy a publicar un libro en unos meses, se llama El agua en nuestras manos. Estuve buscando a fondo una bibliografía sobre este tema, crítica, y es el gran elefante en la cocina. Se presentó como un proyecto de 9.000 millones de pesos, sin licitación y sin proyecto ejecutivo, se le dio al megamillonario Carlos Slim y a la ICA. Y en lugar de estos 9.500 millones de pesos, y en una entrega a 3 años, terminaron absorbiendo 50.000 millones de pesos, 5 veces más del presupuesto original, en una opacidad absoluta. Y se entregó en lugar de 3 años, en 11 años. Hay también una espiral destructiva, se usa mucha energía para generar agua, y mucha agua para generar energía en una espiral vicioso. Un crecimiento urbano exponencial. Aquí tenemos la Ciudad de México en sus distintas etapas que está al borde del colapso. La contaminación es un problema grave, la combinación de sequía con inundaciones, la mega minería tóxica, que estamos ante una situación de neocolonialismo, se ha extraído de 2008 a la fecha 3 veces más de metales preciosos de los que se extrajeron durante los 300 años de la colonia. Y el poder, los enclaves mineros, sobre todo canadienses, de grandes corporaciones sobre las comunidades es omnímodo. Aquí tenemos un mapa que parece Lázaro antes de resucitar. Es México con cientos de proyectos extractivistas que además solo benefician a las corporaciones y a una pequeña élite porque persiste la inequidad. Entonces tenemos como consecuencia de todo esto, fragmentación al interior de las cuencas, despojo y dislocación de los procesos de gestión tradicional, ruptura de los ciclos hidrológicos a través de los trasvases, daño a los acuíferos, inequidad. En México habemos más de 10 millones de habitantes sin acceso al agua y 41 millones de habitantes
con acceso por tandeo, que le llamamos, cuando se recibe agua por unas cuantas horas en la madrugada, cada 9, 10, 15 días. Y junto con esto, obviamente, ha habido una gran falta de mecanismos de participación social y persecución a los defensores del agua. Estos son los límites actuales que se enfrentan a un movimiento vigoroso de comunidades. Que, originarios. Perdón, profesor. Profesor, perdone un segundo. Parece que tenemos alguna interferencia de uno de los canales de interpretación. Si podemos volver a retomar las compañeras encargadas de la interpretación. ¿Podemos volver a retomar? Adelante, profesor. Ya, voy a tratar de regresar. Sí, les comentaba que en México calculamos que debe de haber alrededor de 30,000 sistemas comunitarios del agua. ¿Estoy compartiendo pantalla ahorita o no? Se me congeló la computadora. Bueno, y estos están activos, articulados a pueblos originarios, mazahuas, mixtecos, zoques, nahuas, yaquis, mayos, seris, ñañús, nayeris, kikapus, zapotecos, totonacos, ojona, odam, que todos tienen una lógica autogestiva y una lógica de defensa de sus derechos que están en peligro. Ha habido una gran movilización comenzando en 2005-2006, pero en el año 2018 y el año pasado, 2021, se convirtió en una verdadera ola de participación social. El movimiento combina formas de lucha, le llamamos formas de lucha técnico-participativas, a través de obras y proyectos locales, formas de lucha para detener los megaproyectos a través de la resistencia, desobediencia civil y una gran preocupación por combinar la protesta con la propuesta para que efectivamente pueda lograrse una alternativa sin desgaste. Esto originó una iniciativa de ley ciudadana de aguas que se consensó a lo largo y ancho del país, se produjo en tiempo y forma de acuerdo a lo que la Constitución mandataba, mientras que el Congreso de la Unión no lo hizo. Realizamos 299 foros ciudadanos y comunitarios a lo largo y ancho del país con una adición de 36 foros con legisladores, foros abiertos, en los que afortunadamente contamos con el acompañamiento de Leo Heller en 2021 y de Pedro Arrojo el año pasado. Se tiene ya una propuesta con un predictamen, sin embargo ha habido un bloqueo en los poderes del Congreso para aprobarla. Lo que se está proponiendo son lograr en 15 años 7 puntos, contar con agua para los ecosistemas, agua de calidad para todos, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación de cuerpos de agua, fin al minado de acuíferos, fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías, fin a la corrupción e impunidad. Muchas veces se trabaja en idiomas originarios, tenemos 56 naciones originarias en México y a nivel de microcuenca y subcuenca. En este momento, ya para empezar a cerrar, se está construyendo en la medida en que la parte gubernamental está quedándose atrás, contralorías sociales autónomas de la 100% ciudadanas, que es una de las propuestas que tenemos en la ley, para hacer contrapeso a los poderes. Y estas contralorías cuentan con la participación de universidades, de trabajadores, sindicatos, el mundo del campo, pueblos originarios, barrios y colonias. Tuvimos el placer con David Hall de estar en Guadalajara en el año 2015, precisamente cuando
se adhirió un sindicato muy combativo en la lucha por el agua en Guadalajara a la Internacional de Servicios Públicos. Estamos entonces en un momento de mucha intensidad, con vínculos con la Red Vida Latinoamericana, la Asamblea Nicaragüense del Agua, el Tribunal Latinoamericano del Agua, Agua para Todos de Portugal, Aqua Bene Comune de Italia, el K16 de Grecia, desde luego el Public Services International Research Unit y con la Alianza Waterkeeper en Estados Unidos. Y en eso nos entretenemos. Estoy atento de sus preguntas y muchas gracias por la atención a esta breve presentación. Muchísimas gracias, profesor. A pesar de la interrupción que tuvimos, le quedaron aproximadamente 2 minutos. No sé si quisiera aprovecharlos para complementar algo que se le haya quedado en el tintero. Bueno, solamente quisiera enfatizar esta importancia de romper la dispersión, de romper el fatalismo, de hacernos responsables como ciudadanos, como comunidad, de dar este empujón que tenemos que hacer. Nadie nos va a salvar, no va a caer de arriba la solución, va a emerger en el corto, mediano y largo plazo en una lucha larga que me parece que merece que pongan su atención sobre México, porque no queremos estar solos en esta lucha ciertamente muy desigual. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, les recuerdo que entonces al cierre de las diferentes presentaciones de los panelistas vamos a abrir un espacio de tiempo según lo que nos corresponda para abrir un espacio de preguntas, respuestas, algún tipo de complementación sobre alguna información que no quedara lo suficientemente clara. Así es que, por favor, tengan paciencia en ese sentido. Y como todos ya más o menos estamos acostumbrados a utilizar esta plataforma de Zoom, podemos observar al pie de nuestras pantallas, de nuestros monitores, tenemos algunas pestañas que nos permiten tomar la palabra simplemente colocando una manita, y de esa cuenta pues yo sabré a quién le daré el uso de la palabra, siendo si es un participante oyente del panel. Muy bien, muchas gracias. Seguidamente, entonces, nos corresponde ahora escuchar a la profesora investigadora Andrea Restrepo Miet. No sé si estoy pronunciando bien su segundo apellido. Ella es de la Universidad de Pensilvania y en esta ocasión, a partir de una serie de estudios e investigaciones que la profesora Andrea hizo desde la aparición de la COVID-19 y cómo a partir de esta infame pandemia, los gobiernos, particularmente del mundo y América Latina y la región de Interaméricas, no fue la excepción. Empezaron a empujar algunas políticas importantes para retomar el tema de de no suspender más los cortes del agua por toda, digamos, el inconveniente sanitario que ello conllevaba y sobre todo por las más importantes recomendaciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud, que nos decían que una de las maneras de evitar el contagio en ese momento, además del uso de la mascarilla, pues era el lavado de manos. Y siendo que en muchas de nuestras comunidades de la región de América Latina y el Caribe adolecen de sistemas adecuados de suministro de agua limpia, pues esto fue un fenómeno muy interesante que obligó a algunos gobiernos regionales y locales pues improvisar algunas políticas y también conseguir financiamientos para dotar de agua
de agua potable, de agua limpia para combatir la propagación del contagio del COVID. Y en esa, digamos, Can we maybe move on to Andrea now? Because we're going to run out of time, I think. Muy bien, sí. Simplemente hacía una breve introducción, David, sobre el rol que va a tener Andrea en este panel, dando simplemente un pequeño antecedente. Entonces, sin más preámbulos con esta explicación, pues le damos la palabra a la profesora Andrea Restrepo. Adelante, Andrea. Oscar, muchas gracias. Gracias también a David por la invitación. Gracias a Esteban, a los demás panelistas y a todos los que están hoy en esta reunión virtual. Me disculpen, yo también estoy un poco mal de la garganta, así que si toso de vez en cuando, mis disculpas de antemano. Voy a compartir diapositiva. Mis diapositivas están en inglés, pero mi presentación va a ser en español. Así que espero que ya estén viendo las diapositivas. Sí, listo, perfecto, ya está, gracias. Sí, se mira. Perfecto. Entonces, voy a desaparecer este momentico. Entonces, mi presentación trata en torno, como bien lo decía Oscar, del COVID-19 y cómo esto presenta una coyuntura crítica para la prestación de servicios de agua y saneamiento en Colombia. Y mi argumento es un argumento en tres partes. Primero comienzo por decirles un poco las preguntas. Básicamente buscaba hacer dos preguntas. La primera era si el COVID-19, la pandemia, representaba una coyuntura crítica para los servicios o las iniciativas de agua y saneamiento en América Latina, en particular en este caso de hablar de Colombia. Y de ser así, ¿qué se podía hacer para cambiar esos mecanismos que han estado llevando a que existan instituciones injustas o inequitativas en torno a estos servicios? Entonces, para contestar estas preguntas me baso en dos cosas. La primera es fuentes secundarias para todo lo que tiene que ver con COVID, a lo mismo que, por ejemplo, los documentos gubernamentales. Y para la parte de lo que voy a usar como ejemplo, que son los mínimos vitales de agua potable en Colombia, me baso en trabajo de campo que he estado haciendo en el país y voy a usar en particular la ciudad de Medellín, que fue la primera ciudad en Colombia en establecer mínimos vitales. Y creo que todos saben de qué se trata eso, pero sin embargo voy a hablar un poquito en un momento. Entonces, mi argumento se desarrolla en tres partes y ya las voy a desempacar para sustentarlas. La primera es que el COVID-19 presenta una coyuntura crítica que es conducente a que se dé un cambio institucional. La segunda parte de mi argumento es que crear regímenes más equitativos en torno al agua del saneamiento requiere que cambiemos las narrativas que hemos estado utilizando para llamar o para apelar a modelos más equitativos y construir coaliciones o redes que apoyen el cambio. Y la tercera parte de ese argumento es que podemos usar como una hoja de ruta lo que hicieron los movimientos sociales y los gobiernos locales en algunas ciudades en Colombia para ofrecer mínimos vitales de agua potable. Y en el caso de expandir el acceso al agua, no solamente que se pueda pagar, pero también que exista la red, se podrían mirar programas como Unidos por el Agua. No voy a hablar tanto de Unidos por el Agua, sin embargo, en la pregunta y respuesta podría entrar un poco a hablar de eso. Entonces, la primera parte del argumento, la coyuntura crítica. La definición de una coyuntura crítica es que es un periodo que no se da con mucha frecuencia, ¿no? Pero cuando ese periodo viene, es un periodo que se puede dar una disrupción de las instituciones. Hay una más alta probabilidad que se dé, no hay una garantía de que se dé, ojo, y eso es muy importante. Pero una más alta probabilidad de que sea un cambio radical en cómo venía funcionando una institución, y eso tiende a darse por condiciones exógenas. Y entonces, en este caso, vemos que COVID-19 efectivamente representa eso, ¿no? Las guerras, una pandemia, es una situación exógena generalmente. Se dio un cambio radical, no diría en este caso con la institución, pero sí en las prácticas, y ahora voy a hablar de cuáles fueron esas prácticas, esas medidas que se tomaron. Y por ende, yo argumentaría que sí hay una más alta probabilidad de que podamos hacer un cambio institucional que tenga más continuidad en el tiempo. Ahora, hay una segunda parte de este argumento, y es algo que de hecho cambia, y es algo que se agrega a mi argumento muy recientemente, y es que las coyunturas críticas también son momentos no muy comunes de apertura política.
Y yo argumentaría acá que la elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de hecho presenta uno de esos momentos de apertura política, porque Petro fue la persona que puso el mínimo vital de agua potable en Bogotá, que fue la segunda ciudad en Colombia en adoptarlo, y como su plan de gobierno, sus propuestas de gobierno que lo llevaron a la presidencia, hablaba de expandir el mínimo vital de agua potable a todo el país. Ahora, ¿por qué la importancia de las narrativas? Y yo quiero comentar que parte de lo que sabemos de las coyunturas críticas es que las decisiones que se toman durante esos periodos, y de nuevo, no son un momento, ¿no? Pueden ser meses, pueden ser años, pero esas decisiones son decisivas para que se vaya por una ruta en vez de otra. Entonces, en este caso, la decisión de qué narrativas pueden ser más beneficiosas para lograr ese objetivo es importante considerarla. Entonces, ahora yendo a la segunda parte de mi argumento, es que COVID-19 cambió un poco cómo se están dando las cosas. Entonces, ¿cuál era la condición inicial que veíamos en Colombia? Primero es que veíamos desconexión de servicios de agua y saneamiento por no pago. Lo otro que vemos es que no era siempre asequible la infraestructura, es decir, así existía la infraestructura en una parte, bien sea por condiciones de informalidad, por la no capacidad de pago, esa infraestructura no necesariamente servía a todo el mundo. O también muchas veces la infraestructura no llegaba. Vemos que en algunas ciudades se empieza a dar desde comienzos de los 2000 la creación de mínimos vitales de agua potable. Esto es una iniciativa, ojo, que es una iniciativa subnacional, o sea, en los municipios. Y básicamente, al ser subnacional y al ser por los municipios, varía de municipio en municipio de los que los han adoptado en Colombia. Pero la idea básica ahí es que cada municipio provee un mínimo de agua, y ellos lo definen, digamos en Medellín lo definen como 50 litros por persona por día, en otras ciudades los definen, por ejemplo, como 15 metros cúbicos por vivienda, dependiendo en Colombia si son los estratos, entonces generalmente son personas de bajos ingresos, entonces estratos 1 y 2 o 1 y 2 y 3, de nuevo, depende del municipio. Y por último, vemos que aquellos que están abogando porque se dé mayor acceso al agua potable y al saneamiento, lo hacen usando una narrativa de derechos humanos. Yo no voy a decir que esa narrativa está mal, pero sí propongo que COVID-19 nos hace pensar que de pronto cambiar esa narrativa a una en la que se hable más de salud pública y de seguridad puede ser algo para aprobar. ¿Por qué digo esto? Porque durante COVID-19 vemos que se toman medidas extraordinarias. Y son extraordinarias, es decir, que no tienen duración, que tienen una duración limitada desde el comienzo en el que empieza. Entonces, una de esas medidas es suspender la desconexión de agua y saneamiento. La otra es que se reconecte los servicios a aquellas familias o aquellas viviendas que habían sido desconectadas y aquellas familias que no tienen acceso a agua, buscar manera de llevarles agua, por ejemplo, con carrotanques. También se da una propuesta de que se aplace el pago de las facturas, ¿no? Estamos en una crisis no solamente de salud pública, pero también una crisis económica para las viviendas. Entonces, para las familias, entonces se dice, bueno, pueden aplazar el pago de la factura por 24 o 36 meses, de nuevo dependiendo del estrato social. Ahora, con el entendimiento de que esto, y esto va a la narrativa que ha existido siempre, de que, bueno, pero es que si no hay pago, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con los proveedores de servicios públicos? Pues bueno, encontraron unas soluciones de problema. Y era facilitar el acceso al crédito para los proveedores de servicios, utilizando un banco nacional que se llama Findeter, un banco de desarrollo nacional, a 0% de los créditos, en fin, con ciertas medidas pues muy asequibles para que los proveedores de servicios no dejaran de existir. Entonces, se muestra que hay manera de hacerlo, pero de nuevo, la narrativa que se usa en este caso es una de salud pública. Y por eso es que creo que es interesante considerar esa narrativa ahora que se busca luchar para que esto deje de ser una medida extraordinaria y se vuelva ya una política pública nacional. De nuevo, no solamente en manos de los municipios, sino que sea algo que de verdad todos los municipios de Colombia puedan tener acceso porque el gobierno nacional ayude a proveer los fondos. Perdón. Entonces, a la tercera parte de mi argumento, y es que una hoja de ruta que podríamos considerar para eso es cómo se dieron la institucionalización a nivel local de los mínimos vitales de agua potable. Entonces, yo argumento acá que el COVID-19, la respuesta que se dio al COVID-19, sí creó unas nuevas condiciones iniciales, por llamarlo así, que podrían ser replicadas sobre el tiempo, ¿no? Lo que en inglés llaman path dependency, o básicamente una trayectoria en el tiempo de una nueva institución. Entonces,
Ese argumento lo divido en tres partes, básicamente, listo. Entonces, esto nos muestra una hoja de ruta, pero ¿qué lecciones podemos tomar de lo que se hizo con los mínimos vitales, por ejemplo, en Medellín? Entonces, aquí voy a argumentar que son tres cosas. Lo primero es el cambio de narrativa, o pues, tener una narrativa fuerte que lleva a un cambio en la norma, es decir, en la institución informal. Lo segundo es la creación de redes o de coaliciones, dependiendo de cómo son los grupos que existen en esos entornos, que ayuden a llevar y a poner presión para que se dé ese cambio. Y por último, la codificación de esos cambios en una institución formal. Entonces, en cuanto a instituciones informales, de nuevo, existe una narrativa en torno a derechos humanos. Por ejemplo, este gráfico que uso acá es de un movimiento social en Medellín. Este gráfico tiene fácilmente 15 años o más. Pero siempre ha sido en torno a derechos humanos, el derecho de la persona a tener agua y saneamiento, un derecho fundamental, pero es muy individualizado. Entonces, de pronto, este es un momento de empezar a hablar de salud pública, de algo que durante la pandemia la gente de verdad vio, era algo que necesitábamos todos, ¿no? Y, nuevamente, de pronto también el argumento de seguridad, la seguridad de los proveedores de servicios, la seguridad de las empresas que necesitan que sus empleados estén saludables, etcétera, etcétera. De los consumidores, en fin. La segunda parte es la formación de estas redes, estas coaliciones. Algo que en mi trabajo en Medellín, por ejemplo, notaba era que era muy importante el trabajo que se hizo con las comunidades de base, organizaciones de base, movimientos sociales, sociedad civil, pero también es el trabajo de estos grupos con burócratas y con actores políticos, ¿no? Y por eso es que hablaba yo al comienzo de la elección del nuevo presidente Gustavo Petro. Es un movimiento que crea que abre esa ventana de oportunidad donde podría darse el cambio a nivel de esa intención política. Y por qué no, también traer a esa coalición o red a los proveedores de servicios, porque al final de cuentas ellos quieren tener clientes, y pues, si les garantiza que X cantidad de clientes van a poder acceder al servicio, pues de pronto también les interesa a ellos montarse en ese bus, por así decirlo, y ayudar a abogar para que se dé ese cambio. Y por último es la formación de una institución formal, ¿no? La codificación de eso, es decir, administrativamente cómo se va a manejar, de dónde van a venir el financiamiento, dentro de qué ministerio o qué instancia del gobierno es la que se va a encargar de toda la parte organizacional y administrativa. Todo eso hay que codificarlo. Y eso en el caso de Colombia y probablemente de muchos otros países de América Latina, dado lo que se ha dado con la neoliberalización, es que va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque muchas veces algunas de esas cosas irían en contra de lo que dicen constituciones o leyes de mayor jerarquía. Entonces sería claramente un proceso mucho más fuerte, pero no un proceso imposible si tenemos todas esas intenciones. Y dado lo que vimos, que en un caso como COVID, pues sí se podían cambiar cosas que creíamos que no eran posibles, como de nuevo mejorar el acceso y la forma de pago. Entonces, ya para cerrar, vuelvo a esa diapositiva que les mostré antes de cuál era ese argumento principal, para ver si sí me creen lo que les dije. Y es básicamente, primero, que COVID-19 presenta una coyuntura crítica conducente al cambio. Lo segundo, que crear esos regímenes requiere que cambiemos las narrativas. Y lo tercero, que los mínimos vitales de agua potable nos muestran una hoja de ruta que podemos seguir para hacer esto. Muchísimas gracias. Excelente, Andrea. Creo que su enfoque quedó bastante, bastante claro y es un aporte muy interesante, sobre todo en tiempos de pospandemia. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente corresponde el uso de la palabra al profesor Damiano Tagliavini. Damiano es de nacionalidad argentino, es profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es director, asistente técnico y fortalecimiento en la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y su presentación se enfocará en el tema de la planificación e inversión
en el nuevo modelo público de agua y saneamiento en Argentina? ¿Cuáles son sus desafíos que se plantea y el tema de la descentralización de los servicios? Adelante, Damiano, tienes 15 minutos. Estás muteado. Ahora está, sí. ¿Se escucha? Bien. Ahora sí. No me permitía desmutearme. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias, Oscar. Un gusto verte de vuelta. Hola, Esteban. Hola, David. Gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir una presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ya que me parece que es un poco larga para 15 minutos. ¿Se ve ahí? Bien, Oscar, me vas avisando cualquier cosa, si me faltan 5 minutos, así sigo viendo el tiempo. Bien, sí, es una presentación un poco diferente a las anteriores, pero con algunas conexiones. Un poco para ver sobre todo cómo algunos procesos posteriores, digamos, a lo que fue la reestatización de servicios en la Argentina, servicios de agua y saneamiento, generan algunos problemas y algunos desafíos, sobre todo en relación con algunas características que tiene la República Argentina por ser un país federal y tener en general sus servicios descentralizados en los estados subnacionales. Bueno, esto es un poco la guía de la presentación. Vamos a avanzar rápidamente. Un poco la historia del sector de agua y saneamiento en la Argentina, para tener una idea más general, desde larga data, pero se inicia alrededor de mediados del siglo XIX con las grandes epidemias, digamos, relacionadas a enfermedades hídricas como la del cólera o de fiebre amarilla. Y a partir de ahí empieza a haber una preocupación, digamos, por el Estado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, por construir los primeros sistemas de potabilización y distribución del agua potable. En principio, acompañando, digamos, una oleada más internacional, ¿no?, de lo que fue el urbanismo sanitarista de la época en Estados Unidos y en Europa, y reflejado sobre todo en algunas construcciones típicas de la ciudad de Buenos Aires, como la que vamos a ver ahí en la foto, que eso, como ven, parece un palacio, pero es nada más que un tanque de agua gigante. En esa época se crea la Dirección Nacional de Obras de Salubridad, en el Estado Nacional. A partir de 1880 Buenos Aires fue federalizada, por lo cual pasó a ser la capital del Estado Nacional, y los servicios que iniciaban pasaban a ser parte del, digamos, responsabilidad del Estado Nacional. También tuvimos unos primeros intentos privatizadores, en similitud a lo que pasaba en otros países, pero que fueron fracasados, sobre todo en Buenos Aires. En Rosario duró un poco más, pero que rápidamente fue el Estado el responsable de encarar los servicios, y el ejemplo más claro de esto fue en 1912 la creación de la gran empresa nacional que fue Obras Sanitarias de la Nación, que a lo largo de su historia en el siglo XX tuvo resultados ejemplares en términos de cobertura, y también de un modelo social, ¿no?, del agua, donde el Estado garantizaba el servicio de agua y saneamiento como un derecho, con un tipo de regulación totalmente endógena, digamos, sin ningún organismo externo que regule la empresa, y con una gran tradición de lo que es la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector, digamos, acompañado con un club, digamos, con toda una tradición social y cultural muy vinculada a la empresa. Ese modelo empezó a tener algunos límites, digamos, o algunos problemas alrededor más o menos de la década del 60, porque no llegó, digamos, fue sobre todo, digamos, una gestión para las grandes ciudades y no llegó a las pequeñas poblaciones rurales o ciudades menores a 10.000 habitantes, donde la respuesta empezó a surgir a partir de la creación de cooperativas de servicios públicos, cooperativas de servicios por parte de los mismos usuarios y ciudadanos de las ciudades, para generar, digamos, algún tipo de servicio complementario, ya que Obras Sanitarias de la Nación no llegaba a esas localidades. También se creó un Servicio Nacional de Agua y Saneamiento Rural, para también generar, con apoyo de OPS y BID en ese momento, con los créditos del BID, para construir redes de servicios en esas poblaciones. Este modelo funcionó más o menos bien hasta la década del 70-80, donde la inversión del Estado Nacional se redujo, y acompañando lo que fue las políticas neoliberales en todo el mundo,
sobre todo en la Argentina, y emulando un poco lo que estaba pasando en Inglaterra. Primero se decreta la descentralización del servicio. El Estado Nacional deja de ser responsable a partir de 1980, durante la dictadura cívico-militar de la Argentina, deja de ser responsable de esos servicios y pasa la responsabilidad a los estados subnacionales, a las provincias. De esa manera, el Estado Nacional solamente se quedó a cargo de lo que es el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, debido a que el área metropolitana de Buenos Aires está dividida entre lo que es la capital federal y el conurbano, que forma parte de una provincia, provincia de Buenos Aires, pero es un mismo entramado urbano, y al no poder dividir ese servicio, el Estado Nacional se quedó a cargo de eso. Pero el resto de las provincias quedaron a merced de su propia responsabilidad, con lo cual se generaron fuertes inequidades, ya que no todas las provincias tienen la misma capacidad financiera para afrontar dichos servicios. Cada provincia generó su propia normativa, su propio marco regulatorio, cada provincia tiene sus propias leyes que regulan el sector. Para balancear un poco esa situación de inequidad, se constituyó el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento, pero que no tuvo mayor funcionamiento, digamos, no logró sus objetivos, que lo que buscaba era justamente coordinar entre las distintas provincias una misma política nacional. Posterior a eso tenemos, o digamos, a raíz de esa situación de inequidad, lo que pasó fue que en la década del 90, acompañando las políticas neoliberales del gobierno argentino del momento y de privatización general de los servicios públicos del Estado, más algunas empresas emblemáticas, se inició un proceso de privatización que alcanzó a buena parte del país, sobre todo de las grandes empresas, la del área metropolitana de Buenos Aires, que era Obras Sanitarias, se privatizó en el año 93, pero también se privatizaron la de la segunda ciudad o tercera ciudad del país, como la de Córdoba, la de la provincia de Santa Fe, digamos, las empresas más grandes del país se privatizaron. El caso de Córdoba es singular porque solamente se privatizó el agua potable, las cloacas quedaron bajo responsabilidad del municipio, justamente porque era lo más rentable del sector. Y llevó a que más del 50% de la población del país quedó bajo el servicio de una empresa privatizada, el modelo de concesión de servicios a 30 años, ese fue el modelo, digamos, asumido. Y se creó un nuevo modelo regulador donde el Estado conformó, digamos, o constituyó entes reguladores para regular supuestamente el funcionamiento de esas empresas privatizadas, modelo de regulación que fue un fracaso total porque no tenían capacidad suficiente para regular esas empresas privatizadas. Perdón que estoy siendo un poco rápido, pero es para poder llegar al punto más interesante de la presentación. Luego de la crisis económica y social que sufrió la Argentina en el 2001 y la devaluación fuerte de la moneda, en la década del 90 había un proceso de convertibilidad, digamos, de peso dólar, y por eso era rentable la Argentina para algunas empresas, y las renegociaciones contractuales, porque el Estado digamos, intentó de que no se aumenten las tarifas y las empresas privatizadas querían dolarizar esas tarifas para mantener la rentabilidad, sumado luego a un proceso de revalorización por parte del Estado, del rol del Estado en las empresas públicas a partir del 2003-2004, y acompañando una ola remunicipalizadora a nivel mundial de los servicios de agua y saneamiento, se inició un contraproceso de reestatización, le llamamos nosotros, donde de las 14 empresas que habían sido privatizadas en la Argentina, 10 volvieron a manos públicas. La más emblemática, obviamente, fue la creación de Agua y Cementos Argentinos en el año 2006, que es la empresa del Estado Nacional en el área metropolitana de Buenos Aires, y es una de las empresas más grandes del mundo por la envergadura que tiene. Pero también se restableció la de Santa Fe y muchas otras provincias y empresas grandes. Y a partir de ahí se vio un aumento considerado de la inversión del Estado en el sector, pero se mantuvo cierta herencia. Primero, se mantuvo la regulación provincial, se mantuvo esa descentralización, y se mantuvo el modelo en general de sociedades anónimas, pero de propiedad estatal. No es que se crearon empresas de sociedad estatal, sino que se crearon nuevas sociedades anónimas donde la mayoría del porcentaje de la propiedad es del Estado. Ese modelo existe tanto a nivel de Estado Nacional como a nivel de Estados Provinciales. ¿Cuál es como punto clave de esto? ¿Cuál es la situación ahora? Es que existe una heterogeneidad muy fuerte en términos de regulación y de prestación.
y esa heterogeneidad es la que quiero marcar como un punto problemático para el nuevo modelo público del agua. ¿Por qué? Porque cada provincia, como decía, tiene su propio marco regulatorio, su propio centro regulador y se manejan por dinámicas diferentes. No existe una ley nacional ni parámetros unificados en todo el país para la prestación, con lo cual existen fuertes diferencias e inequidades en las distintas provincias. Y a su vez existen diferentes modelos de prestación. Se calcula más o menos, porque ni siquiera tenemos información digamos, exacta, de que existen más de 1.400 prestadoras de agua y saneamiento en el país. Desde la empresa más grande, que es AISA Nacional, con casi 15 millones de personas dentro del área servida, hasta cooperativas muy chiquitas o servicios comunales o municipales en zonas rurales. Entonces tenemos una empresa nacional, varias empresas provinciales, algunas que quedaron privatizadas y muchas empresas locales a nivel municipal o de gestión cooperativa. A su vez, existe lo que llamamos servicios desvinculados, que es dentro de algunas áreas de prestación de las empresas grandes, existen zonas o barrios que no alcanzaron la prestación de esa empresa y se crean mini empresitas desvinculadas dentro de esa área de servicios. Perdón, ¿se escucha alguna interferencia? Adelante, Diego. Sí. Bien, bueno, acá tienen un ejemplo un poco de cuáles son las 5 prestadoras más grandes, la AISA, que es la nacional, y APSA, Aguas Santafiñas, Aguas Cordobesas y Aguas Mendocinas, que son provinciales. Aguas Cordobesas es privada, el resto son del Estado. Más o menos con la población estimada en el área de servicio para que tengan una idea. Y a la izquierda pueden ver la cantidad de población estimada, por lo menos en poblaciones superiores a 5.000 habitantes, según el tipo de prestación. Pueden ver que hay como más de 10 millones de personas que están servidas por empresas provinciales, sin embargo no alcanzan a lo que es la cantidad de población que está dentro del área servida por AISA. Esto para ver un poco cuál es la heterogeneidad que existe en el país. A su vez, esto, al no tener un marco regulatorio nacional, tiene algunas dificultades del tipo de que la empresa provincial no debe rendir cuentas al Estado Nacional en ningún momento, el Estado provincial tiene algunas dificultades para regular a las empresas municipales o cooperativas, y las inequidades que esto implica en términos financieros para inversión, ¿no? Inversión en obras. El Estado Nacional, bueno, ¿cómo planifica y cómo invierte? Tiene básicamente 3 entes ejecutores dentro del Ministerio de Obras Públicas, que es justamente la propia empresa, que está dentro del área metropolitana de Buenos Aires. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que es el ENOSA, que financia y ejecuta obras en todo el resto del país. Y después una unidad ejecutora específica para las 10 provincias del Norte Grande, del noreste argentino, del noroeste argentino, que es donde se presentan las mayores inequidades, los mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, y la mayor brecha en términos de acceso a agua y saneamiento. Luego hay algunas obras pequeñas de otros ministerios, y algunas obras ejecutadas por la propia Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Y se invierte básicamente en plantas, redes, y soluciones rurales. Las conexiones domiciliarias, por ejemplo, es otro tema complicado, porque las prestadoras y el Estado no invierte en lo que son las conexiones domiciliarias y genera algunas inequidades fuertes en las zonas vulnerables, las zonas más pobres, porque la conexión interna de los domicilios a las redes no está asegurada y eso implica, digamos, un gasto financiero para las familias que muchas veces no están en condiciones de afrontar, y se calcula que por lo menos en la zona de AISA una familia tarda 4 o 5 años en conectarse a una cloaca, desde que la red ya está en la puerta de su casa. Con lo cual eso tiene cierta dificultad a la hora de medir la cobertura. Están algunos gráficos para identificar un poco cómo está el financiamiento en la Argentina en lo que es agua y saneamiento. Básicamente arriba pueden ver la columna azul, que es la más específica sobre agua y saneamiento, porque la celeste tiene algunas cuestiones que son pluviales. Pueden ver que, digamos, ante el gobierno de Mauricio Macri, que es un gobierno más de orientación neoliberal, disminuyó bastante el porcentaje de lo destinado al presupuesto nacional agua y saneamiento. Y esto está en dólares, ¿eh? y disminuyó en el monto total. El gobierno actual aumentó fuertemente, pero un poco vinculando con lo que planteaba Andrea, esto está fuertemente vinculado a la cuestión del COVID, ¿no? Hubo una mayor inversión en agua y saneamiento en COVID, pero ahora vamos a ver que tiene alguna problemática eso también.
Acá pueden ver también que durante los mismos años de la gestión de Macri aumentó fuerte el porcentaje que era de origen de crédito de organismos internacionales y no del propio Tesoro Nacional. Damiano, te queda un minuto. Bien, paso rápido. El problema que marcaba es que ese presupuesto nacional 2021 está básicamente destinado, mayoritariamente más de tres partes destinada a AISA, y está destinada a cubrir también los gastos operativos, que aumentaron fuertemente durante los últimos 2 años por la devaluación de la moneda argentina y algunos insumos que están dolarizados, y porque hubo un congelamiento tarifario, también vinculado al COVID, ¿no? Se congelaron las tarifas para que la gente no tenga que afrontar mayores gastos, y también se anularon los cortes por falta de pago. Paso rápido, bueno, y algunas de las inequidades que estamos evidenciando es el presupuesto per cápita para la zona de AISA, o sea, del Estado Nacional, es mucho mayor que el presupuesto per cápita en otras provincias. Acá tomé Santa Fe, que es una provincia rica, pero provincias más pobres, esto es aún mayor la diferencia. Y se ven unas inequidades, por ejemplo, dentro de las propias provincias, porque lo que está destinado a las provincias de propiedad provincial, digamos que están subvencionadas, es mucho mayor a lo que está destinado a pequeñas cooperativas o municipios. Y esto se refleja también en la tarifa. Acá pueden ver que en Aguas Santafesinas el metro cúbico de agua es muchísimo menor a una cooperativa dentro de la misma provincia, ¿no? Pero porque esta tarifa de Aguas Santafesinas está subvencionada y la de la cooperativa no. Y esto es un problema de inequidad fuerte que presenciamos en toda Argentina. Y para terminar, rápidamente, Oscar, si no robo más, es un minuto largo el que me quedaba. Algunos datos de lo que es el déficit que estamos calculando. Alguna vez Esteban Castro le oí decir, muy oportunamente hablando de datos, ¿no? y emulando un poco a Milan Kundera, la insoportable levedad del dato, ¿no? Porque es muy difícil, nos cuesta mucho poder saber cuáles son las coberturas reales de agua y saneamiento. ¿Se me está escuchando ahí? Porque siento que se congeló. Sí. Ah, bien. Y acá lo que intentamos hacer es que cuando vemos algunos datos de Argentina, la cobertura parece alta, pero por ejemplo en zonas urbanas no está del todo bien medida, porque los barrios populares, que cubren buena parte, casi un 10% de la población vive en barrios populares, que son barrios informales, marginales, digamos, asentamientos, a veces se presenta como que tiene cobertura, pero no tiene cobertura formal, ¿no? Tiene una cobertura informal, precaria, digamos, a veces digamos, la red, las empresas dan el agua hasta la puerta del barrio, pero la conexión interna del barrio, como tienen pasillos, digamos, o situaciones de infraestructura vulnerables, se hace de manera informal por propios vecinos, con mangueras y demás, y eso genera algunos problemas de calidad y de prestación complicados, con lo cual nosotros intentamos diferenciar esos datos de cobertura tomando algunos relevamientos que son específicamente en barrios populares. En saneamiento pasa algo similar, y el déficit en tratamiento de los líquidos corporales es muy alto, superior al 70%. Acá tenemos lo que son las metas previstas, digamos, para cumplir con los ODS 2030, digamos, algunas metas que se planteó el Estado Nacional. Sin embargo, podemos ver que la brecha de inversión es altísima, implicarían la necesidad de aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a agua y saneamiento fuertemente, y en una situación donde el país en términos económicos está en una situación muy frágil, con un fuerte endeudamiento. Bueno, quedaban algunas conclusiones de desafíos, pero lo dejo acá como para seguir después. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Damiano, muy interesante, muy ilustrativo los gráficos con las estadísticas que nos has expuesto. Bueno, seguidamente correspondería originalmente la participación del secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Agua y Saneamiento de las Américas, Ariel Monzón, quien por algún compromiso en su empresa, en sus funciones de última hora, se excusó, y en su lugar se ha pedido la participación de un extraordinario compañero joven que también es miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Agua y Saneamiento de las Américas,
se trata del representante de los jóvenes, de los trabajadores jóvenes del sector del agua en esta confederación. Su nombre es Diego Viola. Diego es actualmente funcionario desde hace 6 años en la empresa AISA, que es la empresa de agua y saneamiento más relevante en la República Argentina, y está terminando su tesis de grado en el tema de recursos humanos. Hemos pedido a Diego colocar la perspectiva de los trabajadores jóvenes en estos ámbitos relacionados no solamente con la gestión pública del agua, con nuestra lucha contra la privatización de las empresas públicas del agua, el tema de las inversiones, el tema del extractivismo, la protección medioambiental y todo el impacto que conlleva hoy por hoy toda esta hondanada de megaproyectos de carácter extractivista en nuestros países de la región de América Latina y el Caribe. En esa perspectiva, pues Diego va a colocar qué piensan los jóvenes al respecto. Espero que a ustedes, como a mí, nos parezca muy interesante. Adelante, Diego, tienes 15 minutos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un poco saludar a todos, agradecer a Oscar, a Esteban, a toda la red de Waterlat, como también a todas las universidades que hoy están presentes acá, como también a cada uno de los participantes. Bueno, como para dar un poco el contexto, bien, como dijo Oscar, yo trabajo en la empresa AISA, ya hace 14 años que estoy en ella, y hoy me toca desempeñar la función de una jefatura en lo que es Pozos de Agua. Matanza Oeste sería en una zona del conurbano bonaerense, que lo que nos dedicamos a hacer a la extracción y el transporte de agua subterránea hacia lo que es la batería de red de una red de pozos, como también hacia una planta que tenemos hoy, que es una de las más grandes de América del Sur, que es la planta de Virrey del Pino de Osmosis Inversa. Esto genera claramente preocupación dentro de los jóvenes, un poco lo que decía Oscar, el medio ambiente, como el extractivismo que tenemos en nuestro país. Consideramos que es una problemática que en su momento no fue atacada por los países hoy desarrollados, ya que nosotros nos consideramos países en vía de desarrollo y hoy la problemática que tenemos es la inversión, la falta de inversión con respecto a este tipo de políticas y también la sustentabilidad de lo que es el ecosistema, como también el medio ambiente, tanto en lo general como en lo que nos respecta a nosotros en esta charla de lo que es el agua y el saneamiento. Si bien la inversión dentro de lo que es agua y saneamiento fue creciendo en este último tiempo, un poco para el contexto que venían explicando los compañeros, de que fue en el caso del COVID, se notó mucho la inversión, pero como bien se dijo, era por la no llegada en su momento de lo que es el servicio de agua y saneamiento a cada uno de los rincones de los países que están en vías de desarrollo y quedan en un segundo plano ese tipo de población, quedando aislada de lo que es las buenas costumbres y el buen servicio, ¿no? Desde la parte de lo que es la problemática que hoy atravesamos en cuanto al medio ambiente, tiene que ver un poco con lo que todos conocemos como el efecto invernadero. Esto así genera la sequía, como también genera el crecimiento de los océanos, como también las inundaciones que se van generando, la caída de los glaciares. Esto, si sigue de esta manera y no entendemos que desde la perspectiva que tenemos hoy los jóvenes de cambiar esa realidad y de poder generar un desarrollo sustentable dentro de los países en vías de desarrollo, tenemos en claro que va de la mano con lo que es educación, con lo que es capacitación, y
primeramente es que lleguen estos servicios que son de vitales para la vida a cada uno de los habitantes de este territorio, como el de todos los que integramos acá esta conversación. En cuanto a lo que es el tema del medio ambiente, así la inversión que requiere hoy por esta problemática de las sequías como las inundaciones, requiere obras de infraestructura donde el Estado tiene que estar más que presente para poder acompañar esos procesos y también tener un control sobre eso, esas infraestructuras y esas obras que son necesarias para la vida, ¿no? Entonces, en lo que me respecta hoy como estando en la parte de pozos profundos, mucho problema que se vienen generando es el tema de los nitratos y el arsénico dentro de lo que es los acuíferos. Esto se va generando y lamentablemente lo que se necesita es una inversión mejor y una mejor adaptación de los sistemas para poder generar tecnologías limpias que nos permitan dejarle un mundo más limpio y más sustentable a los próximos que vengan seguidos a nosotros, ¿no? Como para agregar un poco a esto que estoy contando del nitrato y el arsénico que estamos teniendo en algunos acuíferos, lo que se viene generando también es una readecuación de las instalaciones, tanto a nivel de extracción de agua, como también en lo que es el gasto energético que va generando por los sistemas que no estén de la mejor manera focalizados y estando dentro de un sistema que hoy quedó obsoleto en cierta forma. Hace poco, el mes pasado, nosotros, tengo la experiencia de mi sector de trabajo, tener que hacer una readecuación de alrededor de 40 bombas de pozo profundo en menos de un mes por una readecuación que se hizo dentro de la planta de osmosis inversa, que esta planta es la que genera que el agua se mezcle al final. Tiene todo un proceso previo que lo que genera es sacar agua, sacar el nitrato y el arsénico del agua. Después esto con una mezcla entre los pozos con buena calidad y también con lo que genera la limpieza que da esta planta es lo que hoy abastece a la zona de La Matanza, que es una de las zonas más importantes en cuanto a población, en cantidad de población, y también un poco de lo que se hablaba del tema de la pobreza, como también la falta de acceso, ¿no? Esto es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. La empresa tuvo en su momento un plan que se llamaba Agua Más Trabajo, que es un plan que llevó a lo que es justamente con la problemática que tenemos en cuanto a empleo y también con la problemática de la inversión que teníamos, se generó en conjunto con los barrios del lugar, como también con las organizaciones sociales, de darle una capacitación desde la empresa y poder generar el trabajo y que ellos puedan tender la red dentro de lo que es ese área que va llegando, porque siempre la primera llegada de agua es a través de pozos profundos. Entonces, la interconexión de todas esas cañerías se generaron a través del trabajo de gente del lugar, como propiamente dicha. Un poco volviendo a lo que es concientización y con lo que es la preparación para tanto nuestros jóvenes como mismo hoy, dentro de lo que es el ESVATOS, que es mi sindicato el que me representa, hoy tenemos, tanto con la empresa y el sindicato en conjunto, tienen lo que es la Gotita de Agua, que es una entidad educativa de primera infancia. Entonces, acá ya los chicos salen con una preparación y una concientización con respecto al medio ambiente y el cuidado que bueno, se focaliza, si bien también, obvio, se trata de los temas convencionales de la educación, pero en esto se apuesta muy fuertemente porque consideramos que es el futuro. Y como joven hoy, la perspectiva que tenemos es que si no hacemos un cambio hoy para las generaciones que vienen, le vamos a dejar un mundo que va a tener más problemáticas que las que tenemos hoy. Entonces, si bien con esto
Sé que es muy difícil de plantearlo y plasmarlo por la inversión que hay que hacer en cuanto a la renovación de las tecnologías. Un poco en la ISP se viene hablando de lo que es la transición justa, que esto es un tema fundamental para el futuro, porque lo que vemos desde jóvenes, desde el CNJ, que es la Confederación Nacional de Jóvenes de Argentina, lo que estamos viendo es que si bien las tecnologías muchas veces nos ayudan en cuanto al mejorar el trabajo, al mejorar la producción, al tener mucho, mucho mejor conocimiento y avanzar hacia el futuro, que es lo que nos viene. La tecnología es algo que ya está en camino y lo que tenemos que hacer es tratar de adaptar esas tecnologías para que sean beneficiosas para el trabajo, pero sin perder puestos de trabajo y sin tener esa problemática que hoy venimos teniendo mismo, que claramente se incrementó con la pandemia, que fue fatal en todos los aspectos, porque si bien el que se viene a incorporar dentro del sector de los trabajadores hoy, un muchacho, un joven de 18 años, es muy difícil que consiga un acceso al trabajo rápidamente. Y lo que le ofrecen es seguramente, por decirlo de una manera, una explotación en cuanto al trabajo en sí y a la renta que le puede generar. Entonces, con esto lo que tenemos en claro como jóvenes es que hay que apuntar hacia las nuevas tecnologías, tratar de que, si bien en su momento los países que ya están desarrollados se desarrollaron a costo cualquiera, porque en ese momento no había la concientización que hay hoy, y hoy los países en vía de desarrollo tenemos un costo superior para poder desarrollarnos, pero a su vez también tenemos en claro que el futuro va a ser mucho más prometedor, ¿no? Entonces, con esto, cerrando un poco con lo que venimos hablando, es, creo que la parte fundamental dentro de los jóvenes, y tenemos muy en claro, es que hay que concientizar, hay que trabajar en pos de poder mejorar estos sistemas y que la productividad y lo que es la extractividad de los suelos y demás sea una manera mucho más limpia y más sustentable para el mundo, y con lo que podamos tratar de mejorar cada sistema y llegar a un mundo más limpio, donde nuestros hijos puedan ver un mundo más lindo en cierta forma. Así que creo que con esto voy cerrando y bueno, agradecerles a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Desde luego un enfoque muy remozado, muy refrescante para todas y para todos nosotros conocer la perspectiva de la gente joven trabajadora alrededor del tema del agua y el saneamiento. Bueno, creo que correspondería ahora cerrar esta primera parte de intervenciones y abrir un espacio de aproximadamente 20, 30 minutos para escuchar algunas preguntas, algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo en este taller, para lo cual quedarían invitados e invitadas simplemente colocando su mano en el recuadro de su video para poderlos identificar, darles el uso de la palabra con el ruego, por favor, de que si es alguna pregunta o algún comentario, sea lo suficientemente puntual, muy concreto, como para poder concluir a la hora que tenemos previsto cerrar esta actividad. Por el momento no veo ninguna manita colocada. A ver, puede ser que mis anteojos me estén fallando. Pero si alguien logra observar alguna solicitud de palabra, me lo hace saber. Creo que no. Bueno, esto es un indicador positivo de que creo que el mensaje de cada uno de ustedes como panelistas caló lo suficientemente hondo y, por supuesto, que transparentó más mucha de la información que esperábamos por parte de ustedes como invitados.
no habiendo solicitudes de uso de la palabra, pues corresponde. Está David Cole. David Cole. David. Adelante, David. No vi tu manita, disculpa. No, it's no problem, Oscar. I was trying not to raise my hand if anybody else wanted to talk, but all this was very interesting indeed. And really, I'd like to pick up and ask for the panel's comments on two things that were raised that I found very interesting indeed. One was, Oscar, as you yourself commented on Andrea's presentation of the opportunities and impact provided by COVID and the response of that was driven by a public health consideration, which I think, Andrea, and this is one of the questions I want clarified, I think you implied that this was, as it were, a collective public good narrative about water services, as compared with the human rights kind of narratives that have been tended to be used in campaigns around sort of connections and so on. And that, I think, is very interesting difference, partly because there are some parts of the world, some programs that are deliberately rationalizing the need for water and sanitation in terms of individual privacy considerations rather than collective issues like public health and so on. That was particularly interesting, and especially when combined with your evidence, which, and this really is the second question, Damiano reinforced, of the surge in expenditure and finances for water and sanitation, that suddenly all those things that people have been campaigning around for years of sort of reduction of debt, guaranteed lifelines, et cetera, were delivered because of the public interest narratives. And the related question was to Damiano, really, I mean, a very graphic picture of a system that starts as a sort of rational national program for water and sanitation and ends up with over 1400 services, but to ask whether in fact that isn't maybe a necessary part of the dynamic. I mean, some of it is being inflicted unnecessarily by privatization, but some of it is the consequence of industrial and economic changes, of urbanization changes, and simply trying to work out ways of coming to terms with this. And you can see this in other countries. I mean, when I first started looking at water services in Europe 30 years ago, it wasn't much longer than that. And I asked leading German researchers, how many water companies are there in Germany? To which they answered, maybe 25,000-30,000, nobody really knows. And that again was I think a reflection of just an evolution, if you like, in biological terms of multiple forces, and that maybe this is a stage in that process rather than just a inefficient single result. So sorry, that's three questions which are all a bit related, but picking the first one really is the main one about the collective rather than the individual rationalizations. Thanks very much. Oscar, ¿está bien si comienzo a responder? Adelante, Andrea. Okay, lo voy a responder en inglés. David, thank you for the question. So my argument, I'm not against the human rights argument. And that was actually something that was used in Colombia to advance the water lifelines programs. And I'm absolutely in favor of it. And I think that it has both merit and it has been useful. However, what I'm proposing here is that perhaps it's time that we, you know, no pun intended, but shift the narrative to something that seems to have worked. And the reason I say that is two. In terms of what we're seeing that public health was what was able to carry change
in this instance. And this is related to, and second, a security narrative. And this is related to your point about the cost. And I absolutely agree this is costly. No doubt that, you know, it's costly and we need to find ways. But I think that's why maybe attaching the change to a security narrative would be very useful, right? Because one thing we learned during this process was that, you know, or one thing that we have come to realize is that a pandemic can happen at any time, right? And so if we are afraid as, you know, as states, whether it be the local state or actually it's usually the national state, that's afraid, for example, of wars or of this big economic events that can cause harm, then having that security agenda could be an approach to maybe realizing, well, water is part of our security. Also, touching on what Diego and Oscar were saying about climate change, right? You know, also if we start thinking about security in terms of climate change, water is something that we need to start spending more on, you know, period, no discussion there. So I think that that's why I believe those two narratives are other spaces that we can go to beyond the human rights narrative that has already, I believe, at least for example, if you look at Colombia, run its course on how much we can get out of it. Excelente, muchas gracias. El profesor Moctezuma tiene su manita alzada. Adelante, profesor. Sí, para hacer un breve comentario de lo interesante que es este enfoque que acabamos de recibir, contrastando con la situación de México, en donde paradójicamente la pandemia no ha afectado las políticas públicas del agua, el presupuesto es sumamente reducido, el presupuesto federal, y en las zonas donde hay privatización del agua se está dando una dinámica no solamente de cortes masivos de agua, sino de cortes de drenaje, lo que a mí me parece inconcebible. E incluso tuvimos que detener un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en la Ciudad de México con un gobierno progresista, en donde estaban estas medidas de cortes de agua y cortes de drenaje cuando no se pagaban cuotas, que además, en lugar de ser bimensuales, como es tradicional en México, se adelantaron para hacerlas mensuales. Entonces, aquí tenemos nosotros elementos para seguir defendiendo el derecho humano al agua y el argumento de seguridad y el argumento de sanidad en esta etapa como algo que subrayar. Gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, no veo más manitas solicitando la palabra. Entonces creo que cerraríamos esta primera parte del panel y correspondería ahora trasladar el uso de la palabra al profesor José Esteban Castro, a quien todos y todas conocemos desde ya bastantes años. Adelante, José Esteban. Bueno, muchas gracias, Oscar, y gracias a todos los miembros del taller. Muy interesante, voy a ser muy breve. Creo que, como dijimos, si alguien participó en el taller previo, que enfocó el caso de Chile, de nuevo en este taller encontramos algo pensando en el título de nuestra conferencia, que creo que hay que destacar, porque es posible que a partir del título de la conferencia y de la convocatoria se están esperando algunas respuestas que quizás no están llegando de la forma que se esperaba si uno se atiene al título de la conferencia de un modo muy literal y visto desde el norte, sobre todo, como anticipé en el fin del taller anterior. Lo que vemos aquí es que el título de la conferencia es muy apropiado. Shifting es la palabra adecuada, habría que llamar fluctuantes, narrativas fluctuantes, narrativas contra narrativas de distintos tipos. Y aquí aparece de nuevo el tema. Vemos por un lado que hay narrativas que ya conocemos muy bien. La clásica narrativa neoliberal está presente en todas partes, ha impregnado incluso a los gobiernos progresistas.
cortar el agua en México viene de las reformas inspiradas por el modelo chileno en los años 90 en México, que están ahí presentes, como sabe Pedro, y lo podrá reforzar. Y eso se está implementando ahora en Uruguay, un país que hasta hace poquito era el modelo de lo público en América Latina. Y ahora se está reformando en Uruguay la política del agua a medida del modelo chileno. Se cae Chile como modelo de privatización y emerge Uruguay. Hay que prestar atención. Entonces tenemos narrativas, por un lado, que ya conocemos bien. La narrativa de lo privado contra lo público sigue presente aquí, pero hay otras narrativas en América Latina que hacen ruido también y que creo que no son fáciles de digerir desde quienes defendemos el sector público, desde los sindicatos y desde otros actores que defienden lo público, pero desde distintas perspectivas. La narrativa de lo rural, la narrativa de lo comunitaria, es algo que crea ruido. No es fácil de digerir. Y yo mencionaba antes el caso de Bolivia. Si uno habla del derecho humano al agua en Bolivia, yo lo he hecho, ¿qué responden en Bolivia? Por ejemplo, las poblaciones quechuas. Dicen, no, no nos traigas ese discursito del norte. Acá no nos sirve. El derecho humano al agua lo usan para robarnos el agua. Entonces acá no queremos que nos den el derecho humano al agua, porque antes de que exista un Estado-Nación, ya teníamos el derecho al agua. No necesitamos que ahora venga el Estado a decirnos que hay un derecho al agua. Esto me lo han dicho a mí en Bolivia, y ha sido muy difícil persuadir a las comunidades que el Estado de pronto puede tener buenas intenciones y posibilidad de implementar políticas positivas. Pasa en Chile, como lo describimos en el taller previo, pasa en el interior de Argentina, pasa en Brasil y obviamente en Colombia, donde también tenemos ahora una, como estaba hablando Andrea, un muy promisorio futuro cercano donde esperemos que el sector público pueda retomar el papel que también en Colombia no tuvo por décadas, ¿no es cierto? O lo tuvo de modo muy limitado. Es promisorio. Sin embargo, las narrativas cambiantes, fluctuantes, es muy importante como tema para seguir explorando y profundizando. Este taller y el anterior ya nos dieron indicios de los problemas que confrontamos, sobre todo quienes formulan y diseñan políticas públicas, ¿no? Como ahora le toca a Damiano, que está no solo estudiante, sino trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y a quienes trabajan en la empresa de obra. Ahí es donde uno ve la confrontación realmente en carne propia. El taller que continúa después de esto, en unos minutos, va a abordar otros temas, pero yo creo, anticipo, que vamos a encontrar este mismo tema de la confrontación entre narrativas, que en realidad es una confrontación entre proyectos políticos. Yo creo que hay que entender las narrativas como emergentes de proyectos políticos en confrontación. Y así vamos a entender mejor de qué estamos hablando. Entonces ahí, la siguiente sesión que les invito a asistir, van a entrar temas como la energía, va a entrar el tema muy importante en Argentina, como es el de la soberanía, que implica controlar los ríos, las cuencas del país que están en manos de transnacionales, que controlan las exportaciones del país, de las cuales el Estado recibe el dinero necesario para, por ejemplo, financiar obras públicas. Este es un debate en Argentina en este momento tremendo. Vamos a tener parte de ese tema en unos minutos nada más, así como otros temas relacionados. Así que bueno, es una contribución, diría, para David, que sé que le preocupa mucho cómo nos acercamos al tema general de la conferencia. La respuesta que le vamos dando a ese tema es una respuesta que no es directa, es un camino como los caminos de América Latina, es un camino con mucho, como decían los Beatles, ¿no? Es un long and winding way, indudablemente. Entonces no es diferente aquí, es un camino bastante retorcido y difícil, pero lo vamos a seguir y la gente también lo quiere seguir. Así que bueno, con esos comentarios cierro. Gracias a todos, muy buenas las presentaciones. Vamos a seguir el caso de México, que es otro de los países que habíamos identificado como crucial para esta conferencia, y el de Colombia sin duda, obviamente. Gracias.